Buenas. ¿Me da la llave de la habitación 7? ¿Por qué no hacemos un cambio? Vos me das el 7 y yo te doy la llave. Juan, por favor. ¿Y su marido? Está de viaje por unos días. Ay, debes tener la misma calentura que yo, entonces. ¿Por qué no vamos a la habitación y nos ponemos al día? ¿Eh? ¿Qué dice? Por favor. Yo soy una mujer extremadamente fiel. Nunca oí hablar de esa enfermedad. Qué jodido debe ser, ¿no? ¿Por qué no vamos al telo y me contás toda la historia? Estamos en el telo, Juan. Entonces no te invito a nada. Bueno, mejor hago de cuenta que no escuché nada y me voy para mi habitación. Sí, vamos, vamos. Mándame tu whisky con hielo. Me cae mal, Juan. Tenés razón, no me mandes hielo. Me cae mal la bebida fuerte a mí. Yo te voy a dar algo un poquito más suave. ¿Una caricia? Sí. ¿Por qué no me acaricias este? ¡Para! No, este otro lado, así me desempareja. Macho, yo no sé más qué hacer con vos y tu calentura, Juan. Dame un beso y se me pasa. ¡Para, trolazo! ¡Para, un poco! ¿Sabes lo que vamos a hacer? Yo me voy a levantar una mina para que vos aprendas definitivamente, Juan. La primera que cae, mira, ¿estamos? ¡Tamia, cayó! Ay, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. No se entiende de día porque dice buenas noches. El iluminado se mata para que todo figure de día y dice buenas noches. Es que vengo de Europa y tengo el horario cambiado. Oh, te cago. Sí. Quisiera saber cuánto sale una habitación. Depende, si es de material y decorada, 5 lucas. No, discúlpeme, señorita, pero desgraciadamente el hotel tiene todas sus habitaciones ocupadas. ¿No hay lugar? Sí, efectivamente, no hay ninguna habitación disponible. Bueno, no, entró, se la come cualquiera esta, ¿eh? Se come cualquier cosa. Un cuartito de servicio, no sé, podría compartir la habitación con alguien. No molesto, ¿eh? Estoy ordenada, tranquila. Bueno, en todo caso, podés compartir la habitación conmigo, entonces. Somos yo y el nene. El nene a veces se despierta de noche y llora, ¿no? Pero si vos le haces unas caricias, el nene... Perdóname, Juan, perdóname, me perdonás, sí, la habitación de Juan es muy... muy pequeñita, lamentablemente. Pero cumplidora. Lo que podríamos hacer es que yo te dé un pedacito de mi cama matrimonial, si vos querés. No sabe cómo se lo agradecería. ¿Cómo? Daría cualquier cosa porque me des un pedacito de tu cama. Entonces, haz una cosa. Anda para mi habitación y espérame. Ay, muchas gracias. Termino el turno y estoy con vos. Sí, lleva forro para taparte, porque de noche refresca, ¿viste? Muchas gracias, me voy a dar una ducha y me pongo el camisón. ¿Y dónde tenés el camisón? Te vi entrar sin valija. El camisón lo tenés allá adentro. ¿Qué usás, che? Unas gotitas de perfume acá y listo. Acá. Esta mina es mía, Pepe. No, tampoco. Te la cambio, Pepe. Amigo, no, de ninguna manera, querido. Este huesito es mío, me lo gané yo. Vos arreglate con otra, búscatela vos mismo, viejo. Quisiera la cuenta porque me voy. Sí, cómo no. Aquí tienen las llaves. Ah, ¿qué? ¿Se va? Sí, ¿me puede llamar un taxi? Sí, cómo no, qué coincidencia, yo también me voy. Pero usted no trabaja acá. Acabo de renunciar. ¿Por qué? Porque me enamoré de vos. Ay, pero qué casualidad. Yo también me enamoré de vos. Creo que somos el uno para el otro. Sí, yo te doy el uno y vos pones el otro. Perdón, acá está la cuenta. Ay, págala vos, mi amor. Descontala del sueldo. Sí. ¿Qué haces, Juan? ¿Te volviste loco? ¿Por qué? ¿Y cómo te vas a enamorar de Cacho? Yo no te pregunté el nombre de la mina. Vamos, papá.